Buenas, ¿cómo le va a todos? Bienvenido al podcast Suel número 15.5, porque estamos solamente con Francisco, no está ni Pepe, no está Wally, no está nadie hoy en día. Hace un día horrible y la verdad que estaba bueno para hablar por lo menos un par de series, como para hacer algo chico y subir un video, porque la verdad que no hay actividad hace como una semana y pico. Sí, estamos al pedo, queríamos aprovechar también. Sí, Francisco se está por ir mañana a un evento. Y con Wally los quedamos clavados acá. Oh. Así que es una buena oportunidad antes de que te vayas. Oh, qué de charlar un poco. Sos un tierno, ¿sabías? Sí. Yo tan considerado como siempre, ¿viste? Chai que hace milagros. Sí, Chai. Esas cejas enamoran. Sí. Ahora se estrena en octubre la otra temporada. Octubre recién. Falta sí. Mucho. Creo. Faltan 2 meses. ¿Dos meses? Faltan dos meses, sí. Y bueno. Y nos quedamos sin yo-yo. 2 semanitas más y nos quedamos sin yo-yo. Ah, espero que cierren con un arco o algo copado, porque hasta ahora los capítulos fueron meh. O sea, están buenos, es divertido ver, pero ya hasta ahí nomás. Pero medio como que te da igual, porque bueno, es un esbirro más y mierda, ¿cuándo van a aparecer lo más poderoso? ¿Dónde está Vanilla Ice? No, queremos no. Vanilla Ice. Basta. Queremos que parezcan esos personajes que le ponen nitro. Nah, 120 va la serie. Si están. No. Ah, y hablando, volviendo un poquito con lo de Chaika, al final, ¿qué onda? ¿Qué onda con qué? Con Chaika. ¿Te pareció tranqui? Me gustó la serie, me gustó bastante. Yo pensé que iba a ser una serie meh, que era para mirarle, te juro que pensé que la iba a dejar a medida que le estaba saliendo, pero no, me daba ganas de irme viendo los capítulos que sigue. Y es raro, ¿viste? Para mí. ¿Viste? Yo te rompí las bolas porque... Sí, comienza con el típico planteo de que sí, la Loli, que usa magia. Y bla, 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 y que tiene que hacer algo, y viene el personaje amable, la ayuda. Yo pensé que iba a ser la mierda. Claro, así. Y que viene el grupo de malos que la atacan porque la quieren matar, porque hay una cosa loca detrás de ella. Sí. No, pero no tuvo historia. Mucho eso. Fue muy como diciendo, agarrá, la mina tiene un objetivo, ok, pero no gira todo alrededor de la mina. Están otros personajes también haciendo sus cosas, está el grupito del rubio ese. Están las otras Chaika dando vueltas. Sí, que son unos inútiles. No sé, pasa que están ahí, que van, que vienen, que intentan hacer algo que no les sale y sí, cosas que pasan. No, para lo único que ve es que los están puteando lo de los altos mandos. Ajá. Y diciendo, ¿qué mierda hacemos? No sabemos si Chaika es buena. Sí, ¿qué hacemos? Pero sí. Tenemos otros problemas aparte de Chaika. ¿Por qué no llevamos al pueblo en vez de pelotudearla con una mina que busca pedazos de muertos? No. El rubio la seguía rompiendo las bolas con Chaika. Rompiendo las bolas de que sí, de que no. La necesitamos porque no queremos que inicie otra guerra. Qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas buenas es que por lo menos yo cuando inicié a leerme el manga... Para hacer la previa. Oh, sí, yo también me lo fue, leí. Fue un garrón, porque comenzaba de que el chabón estaba durmiendo y que la levantaba la hermana. Sí. ¿Era un... El numerito de que lo quiere hacer cagar y después saltaba el grupo de los malos. No, era una cagada. En cambio, el anime arregló todo eso. No se basa en pelotudeces. Te juro que yo agarré y también esquipié un capítulo así del manga random, así. Y ¿te acordás del capítulo este que se van y se encuentran con Federica, que era la dragona? Y que, sí. Bueno, ¿viste? Bueno, yo en ese en el, viste en ese que en el anime directamente digo, caen en el castillo y hablan boludeces y COVID y después se cagan a piña y listo, y la bosta, ¿viste? En cambio en el manga, yo veo un capítulo random y agarran y te ponen a explicar toda la historia de Federica cuando era, estaba viva y que no tenía motivación más para pelear. La maestra no tenía motivación. Me vi un capítulo random ese y la agarré justo y ahí lo empecé a leer y era todo un embole porque era todo flashback y la mina te pone a contar toda la historia de la maestra, que la hermana estaba enferma y bla, bla, bla. Y yo digo, Dios, gracias a Dios quitaron todo esto del anime y se basaron en hacer solo... Lo que era importante, por así decirlo. Esquipearon lo que es boludez. Ah, claro, sí, porque también me comentó un amigo por ahí que el protagonista también le habían hecho su flashback diciendo de que, bueno, de que él pertenecía a la guerra, que vivía de eso, y un día la guerra se acabó y fue un garrón y terminó como vemos en los primeros capítulos. Sí, al pedo. Pero sí, en el anime me acuerdo que la flaca estaba diciendo de que tenía la ama y de que vivían batallando.
y se murió. Y eso fue todo. Bueno, bien, y no. Bueno, está bien, los super cortaron ahí, pero no, en el coso se ponen super a pelotudear, a mostrarte todo, cómo la mina está sufriendo, y la hermana, porque supuestamente ella todo hacía por la hermana, pero cuando ella se fue a la guerra, la hermana murió y volvió y se puso re mal, y mierdas, boludo. Y digo, oh, qué bien que hicieron, cómo bien que adaptaron el anime y hicieron. Vamos, claro, por eso. Yo cuando leí el manga, yo digo, mierda, esto es una porquería. Sí, yo te juro que no lo vi porque primero comenzaba con esa voz del incesto. Digo, Dios, que no. Ya, listo, no me vengas con los hermanos, pero estoy harto de eso. Claro, la típica, soy tu hermano, pero no soy tu hermano porque tenemos que hacer que la gente tenga el pensamiento. No, pero yo te juro que pensé que no eran hermanos posta hasta que después en cierto punto le aclaran que no, somos amigos en verdad. Claro, son amigos ahí del barrio. Sí, yo quedé, bueno, ahí sí, pero si ya comenzás de una con que son hermanos, ya, déjate joder, estoy harto de eso. Claro, bueno, yo tuve esa imagen de la serie cuando comencé a ver los primeros capítulos, que bueno, que dice Onisama, qué sé yo, lo quiere hacer cagar, no, chao. Sí, un garro. Pero esto además, por ejemplo, fue gracioso también por el capítulo este de que el protagonista se pone a soñar. Y el NTR. Pero qué gracioso, fue bastante gracioso. Es el rubio que se saca el brazo del lapido. Se saca el brazo debajo del chaleco y se va, y lo agarra Chaika y lo saluda. Saluda al protagonista. Con el brazo y se va. Y yo digo, y el chabón va corriendo atrás de Chaika. Y digo, ¿qué es esto? De golpe, el chabón tenía todas las ganas con Chaika, boludo. Así, pero de la nada, ¿viste? Claro, era la típica, la representación de su... Eso, sí, después nada que ver, estaba pelotudeando porque sé que eso jamás va a pasar y ya se enoja mientras maneja. Claro, la imagen, la escena de que están en el carruaje ahí caminando, manejando, le dice, hermano, ¿por qué no estaba en el sueño? Y no estaba, ¿qué querés? Sos mi hermana, yo no te veo como otra cosa. No, y no estabas, ¿qué querés? No, pero la hermana es genial, me cae gusto la hermana. Sí, cae. El chabón es boludo, lastimamente, no le da bola a la hermana, pero bueno. Le cabe, claro, porque está ahí. Semejante mino ni le da, le va más al lolicón. Sí, le va a los loli, ¿qué le va a hacer? Aunque yo me hubiese quedado con la peli corta, estaba terrible. ¿Cuál de todo? La roja. ¿La Chaika roja, vos decís? La Chaika roja, sí. Sí, es copada la mina, es forra nomás, pero es copada. Me gustó el grupo ese, del chabón con la lanza y la morena sniper esa. Ah, sí, aunque parece 12 segundos. Parece un pato, pero piola dentro de todo. Lo único que no me gustó de la serie fue... La peli naranja. ¿Cuál? La Sundere esta. Eso no importa, con los clavitos. Es relevante, eso no le da mucha bola. Pero lo que me molestaba, no me molestó, pero fue como en serio, fue la parte del final de la serie. Cuando está todo lo de ese, el castillo, ese que vuela y bla bla bla, y que está la Chaika azul. Ese arco fue malísimo. Sí, pero lo que me mató fue como diciendo, no, están secuestrando a las mujeres porque la están llevando, y vos decís, bueno, la estarán usando para que bla bla bla, y no, y resulta que el rubio ese es tan malo que mató absolutamente a todas las mujeres del pueblo y las puso en las paredes, porque, yo digo, sí, no, ¿por qué? Porque Thanos sí. Sí, yo decís, soy tan malo porque supuestamente los cuerpos me dan energía, pero aún así maté a todas las mujeres. Digo, eso fue morbo al pedo. ¿Qué necesidad de eso? Sí, no, era una excusa para decir de que tenían el suficiente poder mágico para hacer elevar el castillo. No, también fue una excusa para decir, mirá lo malo que soy una persona súper despiadada, y mirá lo que puedo hacer, ¿viste? Fue algo así también. Es como... A mí me daba risa. Sí, me dio un poco de... Me daba todo menos miedo. Es como diciendo, no, por esa necesidad más toda amontonándose de cosas, qué estupidez, joder. ¿Y cuál fue el motivo de todo esto? No, es que nosotros extrañamos guerra porque somos inútiles. Queremos ver al mundo arder. Sí, digo, Dios, malo genérico, 825.000, en serio. No. Y la Chaika azul de ese arco también era genérico. No, era como, pero que, ¿sabes lo único que me gustó? La Chaika esa que era diferente, que dijo, ¿sabes que yo me enteré de la verdad? Y yo voy a hacer otra cosa, voy a agarrar y voy a hacer quilombo porque quiero que los otros se enteren de que... No, el resumen de esa Chaika es, quiero ir contra mi destino, voy a quemar todo. Voy a hacer quilombo porque, qué sé yo, no voy a buscar las partes, sino que voy a... La mina lo que quería hacer era usar la parte, tenía la pierna, creo. Quería usar la pierna y quería que se agote toda la energía de la pierna, entonces nadie puede usar lo que queda del pedazo. Entonces decidió darle el castillo loco ese para que hagan quilombo y abusen. Pero le terminaron robando antes, así que meh.
Pero era la más slut, era la más perra la chica de ser azul. Sí, la más slut. Encima viste que hay una parte donde te muestran que una escena donde había tenido No, si sexo. la mina dice que ella había estado con un montonazo de chabones, que vivía un montonazo de cosas hasta que los conoció a esos dos. Y sí, la mina habría sido una. Yo no me acuerdo de, yo no me acuerdo que dijera eso. Sí, Yo lo que dice. me acuerdo textualmente es que, bueno, que ella vivía de hacer pociones No, y no. pasaba la escena esa de que se había acostado con un No, flaco. no, ya decía que después que se enteró estuvo viviendo con un montón de. Estuvo con un montonazo de chabones, que es más o menos para ganar cosas, hasta que después los conoció esos dos flacos, digo, y ahí es como intentó hacer para que le salga todo bien, pero dije, para hacer el plan loco de ella. Pero sí, la mina era prácticamente, no sé si una prostituta, pero sí, era, se acostaba con los flacos. Para ganar Sí, estatus. para ganar estatus y conocer cosas y las pociones y mierda, pero. No sé, pero fue Sí. divertida la serie, no me Sí, y divirtió. además de que, por ejemplo, yo suelo ver varias series así con Loli, y esta es una de las primeras que me caen Muy bien. piola, Chaika, Es boludo. muy piola. O sea, por ejemplo, la Loli de Kami-sama no Inai, la de la Loli Oh, Cavatumbas, Dios, eso era era un un embol. Era garrón. un embol. Era un garrón. Era un embol. O sea, qué sé yo, había un capítulo en donde se iban a un lugar en el que hacían sus propias reglas y la gente convivía toda tranquila, qué sé yo, y ella iba y decía, no, pero todo esto está mal, no están viviendo su vida correctamente. Claro que sí. No, 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 era totalmente aburrida. Aparte que la serie, no sé cómo carajo hiciste para terminarte de vértela, porque yo la estaba viendo y digo, estaba cabeceando por cada capítulo, pero mal. Claro. La Sí. protagonista esa no aportaba nada, era un cero a la No, era. décima, a la quinta, pero ya al fondo. Es que ese fue el problema particularmente de toda la serie. Porque se maneja con una. Tiene una similitud con lo que es los viajes de Kino y lo de Musashi. Obviamente, las dos que nombré le rompen el culo y Sí, los viajes le aquí dan no me dijiste que 10.000 están muy buenos. vueltas, sí, en moto. Ajá. Pero particularmente fue el protagonista. Porque, por ejemplo, en Musashi. Que justamente ahora con el tema de la OVA, Ajá. el loco está ahí y trata de no meterse en el problema en el que justamente en el pueblo que viajó, porque es un Sí. observador. Dice, sí, Trata mirá, el de decir, Mushi opina o hace algo, pero no es que dice, vos tenés que hacer esto. No, no hace. menos en la OVA, porque medio como que quería por la curiosidad de querer saber más sobre el Mushi y medio como que le terminó peteando y lo tuvieron que Sí, pero salvar. básicamente la OVA eran los dos locos, no es que era una vida, el loco lo mandaron a laburar, no es que dije andá y andá, no es que fue caminando por ahí y pasó, al loco lo mandaron, le dijo vos cuidalo a este, no, 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 o sea, tu misión es ir y ver qué carajo pasa y cuidarlo que no le pase nada al otro. Pero terminó siendo al revés, porque el Sí, le chabón no terminó salvando la sé. vida, pero aún así la OVA yo me esperaba más, me esperaba algo como lo del Yo también eclipse. yo me estaba re emocionando porque estaban comenzando a mencionar con lo del Mushi prohibido y yo digo, mierda, van a resolver eso de una puta vez, la mina va a poder quitarse la pierna esa engangrenada Sí. y va a poder seguir haciendo su vida tranquilamente sin tener que estar escribiendo toda su vida pasándosela encerrada en esa casa. Claro, pero no. Y Y de ahí no fue se muy pe meh el capítulo. Yo digo, no hay nada que, porque no me dejó nada. Lo único que me dejó fue la vida del chavo. El protagonista era una mierda, de ese arco era una mierda. La vida que tuvo fue una mierda. El abuelo que tuvo fue una mierda. Es una mierda. Todo esto fue una mierda en la vida del chavo Sí, ese. no, es que la moraleja de la historia es los sueños no se cumplen, la vida es una mierda. Porque Porque al chabón le el agarraron, prácticamente agarraron, le quitaron el alma y dijeron, bien, te vamos a dar otra alma y vas a ser No, muerto de por antes de vida. quitarle el alma, mira, te vamos a meter en esta pieza solo Y esperar que venga un y pasa mushi y un te coma el tiempo. alma. Y vas a tener que pasar mucho tiempo hasta que veas los Mushi. Pasa un tiempo, lo visita, el tipo está traumadísimo y le dice, ¿y podés ver los Mushi? No, siento algo raro, pero ¿esos son los Mushi? No, te estás volviendo loco, dice. Te estás Nah, volviendo sí, una. esquizofrénico, Sí, era una boludez de dice. tu miedo a la Y si, oscuridad o algo así, le dice. Así que no, claro, hasta que no te vea los mushi no te vas a ir no, esos y. no son Mushi, así que me voy a ir de vuelta hasta que vean los Mushi. Cuando vuelve, el Para tipo eso son una estaba. verga, era una verga los tíos, los cosas, todos ahí eran una verga. El Sí, abuelo, toda la familia, todo.
Sí, era el clan amigo de la abuela esta que... Que bueno, está cuidando utilizaba... a la mina esta de la pierna engangrenada, sí, porque el clan es súper importante ese que tiene que cuidar la pierna. Y tienen que encontrar sobre el Mushi prohibido ese. Pero... Ahora, sí. Una cagada, qué mierda. Se llenó el Mushi prohibido y no quedó ni registro. ¿Cómo sí, mierda no, tiene no quedó absolutamente registro nada. sobre un evento tan importante? Se joden, lo perdieron y ahora tienen que tener suerte de alguna manera, puedan descubrirlo. Nunca la persona que lo salió diga, reúne al pueblo y digan, escuchen todos y escuchen muy bien lo que tengo para decirles. Este Mushi se arregla de esta manera. Si llega a pasar de vuelta, ustedes ya lo saben. Difundan la historia, vayan, corran y digan. No, vos sabés que así no funciona, es muy fácil. No, así. No, me voy a guardar el secreto y voy a hacer que las próximas generaciones se caguen y hagan que... No sabés, lo peor de todo es que ni siquiera se molestaron en explicar cuál fue, por qué no guardaron registro ni qué fue lo que pasó. Simplemente dijeron que el antepasado había cerrado el Mushi y que las futuras generaciones tienen que buscar cómo detener al Mushi prohibido y listo. Y nada más, y se cagan en todo. Y esa es toda la información que te dan y vos decís, bueno. Y además de que se cagan en todo, es como que sí, mira, creamos un mushi que puede comer energía y otros mushis. Así como que come otros mushis, se come el mushi que se intenta comer tu alma, y no sé, fue raro, pero... Fue raro. Yo la verdad que después de ver ese el episodio del eclipse, el especial ese, yo me esperaba algo así. Me esperaba algo así de porque el episodio del eclipse me súper interesó, me súper enganchó todo el capítulo. Pero... Sí, el del eclipse fue mucho más interesante. Sí. Y pero este fue como no. Pasa que no quedó en nada. Sí. El chabón se quedó sin alma, Ginkgo no supo nada del Mushi prohibido, la mina esta que se queda encerrada tampoco pudo hacer nada porque se quedó con el chabón ahí que es un muñeco. Sí, pero bueno, al menos hicieron caras locas con Ginkgo mientras están tomando el té, ¿no es cierto? Claro, lo incomodó el chabón diciendo como mierda, no le pego una con el flaco. Sí. Me incomoda. Está muy rico, ¿no es cierto? Esto está muy rico y no sé, sabría decir. Y Ginkgo diciendo, todo es subjetivo. Eso es horrible. No tiene, el chabón cero tacto a todo. Cero tacto, no. La parte que dice la mina, lo vi al chabón... Y no sabía quién era. En un momento no supe quién era. ¿Sos vos? Le dice. Sí, soy yo. Al punto, mierda, de que perder el alma y ser un muñeco vacío. Como, más o menos como el protagonista de Alnoa. ¡Ay, Dios! Al final, ¿en qué quedó eso? ¿Lo sabiste viendo? No, la verdad es que llegué a este capítulo, creo que 5, y digo, ah, esto es inhumano, no pueden hacer algo así y seguir tratando de hacerlo de que sea interesante, porque... Es una mierda, boludo, es horrible. Pero es como, no, ya llegué a este punto, lo quiero terminar de ver. Quiero ver si alguno deja de ser tan pretencioso y tan con los personajes. El protagonista deja de ser tan inflado, tan muerto, tan todo, deja de ser todo y se vuelve... Tan estratégico, estratégicamente inteligente. Los personajes son inútiles, todos los personajes excepto el protagonista son inútiles, boludo. Los adultos no pegan una. Y Marito está dando vueltas para decirte, en mis tiempos yo sufrí, tengo un pasado re trágico. Pero aún así me gustó el personaje ese, aunque sea un lamentado de mierda. Ese fue uno de los personajes... Bueno, porque él va a rescatarle de todo lo que tenés. Porque está la Loli... La Loli racista, sí. Que te quiere dar una lección y quiere ser un ejemplo para la princesa. Detesto, odio a la princesa. Odio profundamente, pero profundamente a la princesa. Espero que se... No, mira, yo vi dos capítulos. Y todo. Espero que yo se vi muera. Un capítulo, así que no sé cómo es la princesa. No, la odio profundamente con su ámbito de no, porque yo soy, no tenemos que pelear, aunque ustedes no hayan traicionado y haya una guerra entre nosotros, no tenemos que pelear, tenemos que llevarnos bien, así que cuando haya quilombo yo voy a salir, aunque eso haga más quilombo por mi culpa, voy a salir y voy a tratar de arreglar la situación, y el chabón es como, no, deja de meterte, deja de hacer cosas, deja de existir, sos horrible. Horrible es el personaje ese. No te puedo compartir en el sentimiento porque llegué hasta el 2 y dije, no, esto, además de que, mira, uno, no me gustan los mechas, dos, era como que demasiado predecible el comienzo.
No, no era predecible. Yo me esperaba que el protagonista, cuando vea que le están por llover misiles a un auto, se caiga hasta las patas, asuste, no que diga, oh, van a llover misiles. Qué interesante, sí, ay, mirá, descuento en huevos. Ah. No, se sorprende más por los descuentos en huevos que por un misil que eso, se le pase por... Eso sería predecible, no que el personaje se quede. Los amigos, no, mierda. Y el chabón pasó un misil. ¿Qué carajo, boludo? Bien por vos. Y después... O sea, se podría llegar a justificar si los estudiantes tenían entrenamiento del jodido militar copado, pero hacían prácticas de tiro nada más con los robotitos. Los mecas. Lo único que participaban en la guerra fueron los adultos, pero no, yo me imagino, no sé cómo va la serie ahora, pero te juro que si me llegan a inventar una mierda como que el chabón ya estuvo en la guerra antes, o como que él es un guerrero experimentado porque, qué sé yo, fue un experimento humano, okay, una voz así, Dios. No, Dios. Plot twist, el chabón es de Marte. Y por eso ya sabe las artes de la guerra, cómo se manejan ellos y todo. Digo, Dios, no. Claro, sí. Claro. Era de Marte, lo trasladaron para la Tierra, pero su pasado era difuso. Dios, qué horrible serie, boludo. Me lo voy a terminar de ver. Voy a hacer todas las fuerzas posibles para poder terminar de verlo. Dale. Y después contámelo, porque yo lo sé algunas cositas a base de spoiler en el foro. Sí, sé que vos te andás spoileando las series que no te interesan, así que me... Sí, y mira, está ahí nomás también del dropeo, que tendría que haber dropeado hace rato. Termina de verla ya. Sí, o sea, ya está, faltan 3 capítulos, la de los terroristas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el gran fallo de esa serie? El gran fallo fue no hipear a los personajes... ¿Hipear? Sí, meterle un trasfondo un poquito más elaborado, porque sí, hasta ahora no han dicho nada, y lo único que han dicho es que sí, eran 2 chicos que... Jodeme que no han dicho nada, yo sabía hasta dónde vivía, hasta la parte del aeropuerto, que hay una bomba ahí y tienen que ir a sacarla porque la parte estúpida del ajedrez esa. La del ajedrez, sí. Sí. Bueno, ¿cuántos capítulos van a ser? ¿11? Mira... Van a ser 11 nada más. ¿No explicaron nada o solo te dicen que no explicaron nada? Y claro, no explicaron nada. Lo único que nos explicaron fue que eran 2 chabones que estaban en un lugar que eran especiales porque eran superdotados. Habrán sido experimentos. Claro, en el capítulo 8 te confirman más de lo mismo. Que los chavos, sí, de que sí se había probado un proyecto en secreto que juntaba niños para ver quién es el que más tenía coeficiente para no hacer puntos suspensivos. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, la mina que a nadie le importa, que es Lisa. ¿Lisa la... Le dicen, los chabones le dejan una nota que dice, por nada del mundo salgas. ¡Qué buena idea! ¡No sirves de noche! Tenés esta habilidad que llaman bien, ¡no sirves de noche! ¿En serio? Tenías un trabajo para hacer. Un trabajo que hacer. No sirva de noche, no salga. ¿Qué le hacen? Bueno, como la Albina tenía la credencial, no sé cómo carajo le sacó la dirección donde estaba la chabona con los terroristas, el departamento donde están ellos. Donde viven, bien. Le mandaron una caja, la flaca abre la carta y dice ¡boom! Y esa escena fue súper graciosa porque está uno de los chabones y ves a la flaca que está corriendo de lejos mientras explota todo. No la vi, la debería ver a ver eso después. Esa escena estuvo muy graciosa, pero de ahí en más, la mitad del capítulo está el detective dando vueltas, recolectando información sobre los chabones. Uh-huh. Y la otra partecita es que están debatiendo si Lisa se queda o se va porque no quieren que su vida corra riesgo. La chabona le dice al otro, no, se tiene que ir porque no queremos herirte ni queremos que salga lastimada. ¡Ay, qué tiernos que son! ¿Qué es lo que hace? No, me tengo que ir porque tenemos que generar conflicto y emoción en esta serie. Así que la chabona se escapa, la Albena la ve en las cámaras de seguridad en Japón y la raptan y eso es el final del capítulo. Y ya sabes cómo dónde va esto. Claro, ya sabes lo que va a pasar ahora, ¿no es cierto? La interrogan, el chabón pelito corto que es el Genki la quiere ir a rescatar, pero el otro dice que mierda, culpa tuya, y qué hacemos. Y hubo una escena re homo que dice que prácticamente implicó o ella o yo.
y le dice, lo siento, y se va, y el flaco con anteojos se queda mirando y dice, traición, traición. Yo, en serio, ay, Dios, Nomo as fuck. Pero ¿qué fue lo que pecó la serie esta? ¿De intentar ser mucho o que de golpe todo se vuelva súper estúpido, así de la nada? Porque no, vamos por el punto que los chabones intentan, dicen, somos terroristas, queremos causar somos terror terroristas. Poniendo bombas. Ok, ponemos las bombas, pero ustedes tienen que detonar las bombas, no queremos que exploten en verdad, solo las ponemos ahí porque queremos asustarlos. Porque tenemos que dar un mensaje, tenemos que hacer que la gente se dé cuenta de lo que queremos decirles. Sí, pero si llega a explotar el coso, no podemos dejar que explote, Y así, pero no es que como si le pusiésemos nosotros y después no quisiésemos que explote, pero no tiene que explotar, ¿Qué clase de terroristas son esos? ¿Me podés explicar cómo funciona la cabeza de esos locos? Sí, publicidad falsa, ese terror en el título de serie nos engañó. Claro que sí, ¿no? No, ¿sabés cuál es la escena totalmente innecesaria de toda la serie que le siguen dando bola? ¿Cuál? La escena en donde los chabones van al colegio para encontrarse con Lisa y que directamente pertenezca al grupo, porque si te pones a pensar, los chabones tranquilamente podrían haber ido al edificio sin pasar antes por la escuela y poner las bombas y punto, pero no, tenían que por alguna razón... la razón de ir al colegio era que la chabona se suma al grupo. Ok, pero entonces, ¿pero por qué carajo? Sí, pero la idea es que están yendo. O sea, ponete a pensar un cacho. ¿Cuál fue la idea de que los chabones fueran al colegio? Ninguna. No sé, por eso. ¿Por qué están y fueron al colegio? En serio. No sé, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué carajo fueron al colegio? ¿Fueron a causar presencia nomás? ¿Una asistencia de un día? Claro, necesitaban una razón para meter a un personaje femenino. Y que le hagan bully. No te olvides del bully. Tiene que ser totalmente indefenso el personaje. Totalmente indefenso y inútil cocinando. Y lo tiene que tratar mal en casa y cosas. Se le tiene que caer las cosas porque tiene que ser patosa y bonita. La madre tiene que ser muy madre japonesa, loca, así, viste, loquita. Claro, so de Subané. Ne. 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 ¿Qué pelotudo? No. Ay, Dios, pero no. Absolutamente nada le gana, ninguna madre le gana a la madre de la mina de Sao, boludo. Ninguna. Sí, te quedaste traumada con un asalto del banco y ¿sabes qué? Tengo una muy buena idea. Para curarte te vamos a dejar sola. Te vamos a dejar sola. No es como si acabaste salvando la vida a todos los sujetos que estamos acá adentro y ahora te voy a mirar con desprecio porque acabaste de matar al sujeto que nos iba a matar y te voy a eliminar y mandar. Y voy a armar una habitación especialmente llena de armas para que duermas y te regocijes ante tu miedo para que lo... Era horrible. Para que lo superes. No, pero el pobre el bully que le hacen a la mina, le ponen los dos dedos como pistola, pobrecita, mirá, le tiene un... Y agarra la pistola de Family, boludo, y tiene un pavor horrible, pará. Entendela, pobrecita, che. Claro, lógica. Si me hacen una seña con forma de arma o agarro una pistola de plástico de Family, me retraumo, pero cuando entro a un juego casi prácticamente igual a la vida real, no me pasa nada. Supuestamente ese es el misterio. ¿Cómo? ¿Por qué en el juego no le pasa nada, pero en la vida real algo así la asuste y le da ganas de vomitar? ¿Por qué, Cookie? Explícame. Y porque la serie trata de ser profunda y dejar un mensaje por eso. Entonces, y funciona, ¿no es cierto? Claro, tenemos que dejar un mensaje, porque los personajes te dicen al principio. Asuna dice, ¿cuál es la diferencia entre la vida real y el mundo ficticio? Y Kirito entra y dice, por supuesto que es la cantidad de información. ¡Oh! Aplauso, esto sí. Y es totalmente contradictorio, porque tenés la información suficiente como para que el cerebro asimile que vos lo que tenés es un arma y lo que estás jugando es un juego de disparitos. Así que la chabona cuando se saca el casco tendría que estar en toda la cama vomitada así. No, pero mierda, es que no puede pasar. ¿Cómo le vas a pedir que pase eso, no? De eso va la trama y tenemos que meter un argumento porque la mina Valle se enamore de Kirito también, por favor. Claro, es demasiado para la persona que escribe esta historia, por favor, no le demos tanto trabajo. Pero no de todo que, ¿quién era el que nos había dicho? Creo que estamos hablando la otra vez que hablamos entre nosotros, que el mismo autor había dicho que sí, que él esa serie la había escrito cuando tenía 15 años y le parecía que ahora era una pelotudez, por ejemplo, el tema de los primos y todo eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué carajo si el chabón reconoce de que fue una pelotudez, una cosa de cuando lo escribió cuando tenía 15 años? ¿Por qué carajo no lo arregló entonces cuando iba a sacar la serie ahora de nuevo? Todos tenemos un pasado oscuro.
seguro, ¿viste? Cuando mirá las pasadas las fotos del pasado y decís, no, mirá, era un pelotudo. Sí, sí, pero por eso, yo me cagaría atropada a mi yo pelotudo de antes. Pero este flaco tenía la capacidad de arreglarse. Pero dijo, a diferencia de nosotros, el chabón ganó plata y está ahí durmiendo sobre su colchón de dinero, mientras nosotros nos seguimos levantando. El chabón se está revolcando su crapulencia de dinero, ¿viste? Ahí. Dios, ¿por qué? Pero lo peor de todo es que el chabón creo que había admitido que sí, que fue una pelotudez de una fantasía cuando era que tenía 15 años. ¿Por qué carajo lo hace entonces ahora y no lo arregla? Prácticamente está admitiendo de que es una pelotudez, pero aún así vende y nosotros la consumimos. ¿Qué onda? ¿Cómo funciona? Claro. Qué bueno. Eso está bueno, ¿sabes qué? Hacer una novela ligera de mierda con la que te estás... Madoka. ¿Es prácticamente? Sí, me imagino. Madoka es una historia original. Ah, no, Mahoka. Mahoka, sí. ¿Qué pasó con eso al final? No sé, vos la estabas viendo. Se quedó. No, yo me quedé en el capítulo 3 y de ahí no vi más nada porque la serie era aburrida. Hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, y hablaban y hablaban. Sí, pero mierda, ¿qué hay? Claro, Jesús. Onísima. A ver, no sé. Pasando con lo del lado de Sao, que ya lo hablamos 5.000 veces. No hay mucho para comentar sobre la temporada y esto va a ser un podcast bastante corto porque lo único que tenemos para hablar además de Sankyo es Barakamon. Que tampoco no hay mucho para comentar. Porque está buenísima la serie, ¿qué te pasa? Sí, está buena. La tombo y la rompe. Jeje, loco, sí. Sí, le pone toda la onda. Pone toda la onda. Sobre todo cuando a todos, ¿sabes qué le gusta la Fugoshi? La Fugoshi que no quiere ser Fugoshi. Claro, la Fugoshi que no quiere ser Fugoshi. Yo creo que es la primera vez que me gusta un personaje así que es onda Fugoshi. Porque la mina, o sea, está bien, admite que, mierda, que tiene el gustito por ver un hombre y un hombre. Porque bueno, seamos sinceros. O sea, hay chicos que, mierda, ves dos minas y te calientan. Sí. Y este chaval ya está muy bueno. Esta le pasa con los chabones, sí. Con los chabones, pero sabe que está mal. Lo reconoce. Lo reconoce. Pero cómo me dio gracia la primera vez que la mina estaba leyendo el manga y que le pasó a la prima o algo así, un amigo, y le lee esa parte de que se te dan un beso, tira el manga contra la pared y se larga a llorar diciendo que es algo impuro o algo así, y después un segundo hoy empieza a mirar la primera página de nuevo. Esa parte me dio bastante gracia como le hicieron. Esta mierda está buena. Sí. Pero por alguna razón es una serie de nada, pero ¿por qué carajo está tan bien animada? ¿Me puedes explicar? Sí, últimamente están animando series así que no tratan de nada, pero que las dibujan recontra bien. Por eso. Tenés Gekan Shoujo no Seki Kun, que también es una serie de humor hecha por Wakakobo. Claro, la de la mina pelinaranja. Esa también me la estoy viendo, sí, pero tengo que seguir. Sí, esa yo la dropeé en el capítulo 2 porque tiene un par de cositas que no me gustan, pero tiene bastantes interesantes. El opening es muy divertido y creativo, que me cansado de repetirlo y lo voy a seguir repitiendo. Mierda, tienen que ver ese opening. Se lo puede. No miren la serie, miren el opening. ¡Ja! No miren la serie. No, la serie está divertida. No, está divertida. Tienen un par de gags ahí dando vuelta. Por ejemplo, como el chabón está dibujando mangas y bueno, sí, y tenían que hacer una escena, tenían que recrear una escena en donde tenían que viajar en bici. Y así como que hay un conflicto entre varias minas peleándose por el asiento de la bici. Después se los terminan robando. ¿Cómo me cae de risa con esa parte? Se roban el asiento de la bicicleta, Dios. No, pero esa está buena, pero por alguna razón, ¿por qué carajo está tan ¿cómo se le decía eso? ¿Life of Life? ¿Verdad? Sí, un Slice of Life. Slice of Life, ¿por qué carajo está tan bien animada si es una serie de nada? Son personajes. Bueno, el mismo estudio hizo Comprometido con lo Desconocido, que también tenía un Sakuga bastante lindo. Estaba muy bien dibujada muy bien. La animación mierda. La Loli, esa petiza, era súper simpática y estaba bien dibujada, boludo. Había muchas escenas fluidas. Es más, ¿sí? En el opening de entrada se nota. O sea, sí, por lo general los openings no se puede tomar como una medida de animación porque es como que, bien, le ponen mucha plata al opening y después... La serie es meh, claro. Sí, es como la serie Yankee, ¿viste? La intro de las Tortugas Ninja que tenía toda la animación y después cuando la veía voy a decir, mierda, ¿qué pasó? Claro, porque es algo que invertiste una vez y listo. No es que en cambio el opening lo puedes repetir todas las veces que quieras. En cambio una escena no te vas a gastar en hacerla muy. Solo la vas a poder usar una vez nomás. En cambio el opening la agarrás y repetir nomás. Claro, claro. En Good Job Club también estaba bien animada esa serie. Estaba bien animada. Por alguna razón está muy linda la serie. Sí, y la animaron bastante bien, pero fue como una serie de nada. ¿Por qué carajo animaron una serie que... Mirá Chaika que se cagaba de hambre cuando la cámara se alejaba, boludo. Era el horror. Sí, se alejaban un poquito y eran monigotes.
era como, ¡ah! Claro, pero Dacobo siempre hace lo mismo. O sea, sacó como cinco series de humor que son Slice of Life, que le pone toda la calidad encima. Jujutsu Kaisen es otra, no la vi particularmente yo porque, ¿Cuál es bueno, esa? hay Jujutsu Kaisen, dime, Yuru Yuri. Viste, yo eso te iba a preguntar. Yo también sí, he visto un par de GIF y videos de esta. Tiene toda la animación encima y es una serie de graciosa. De nada. Sí, de nada. No lo Chicas he lindas visto, haciendo cosas pero tiernas. claro, son un montón de chicas haciendo cosas lesbianas porque, bueno, hay Yuri. Yuri, el título dice, tiene la palabra Yuri, y he visto varios GIFs, no sé si vos también, Yo me sobre hartaba de que... ver GIF. Aunque vi un GIF que me dio bastante gracia, que es la mina enfrente de la casa, hablando boludez apenas comienza el capítulo y pasa una nave extraterrestre y la mina le tira como la escoleta y de golpe la nave se estrella y se vuelve a toda la mierda, así. Mientras la mina corre hacia la cámara. Esa escena me dio bastante gracia. Aunque no la vi. Ah, sí, no, yo tampoco, y no la voy a ver. No, no, creo que No no la la vas a ver. no la voy a ver para nada, no, 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 pues, o yo creo que sea, tampoco. tiene todo lo que detesto. Pero volviendo, Hacelo por ella, Cookie, hacelo por la mina No, la. mira, lo hice por la mina pelinaranja en Por Comprometido eso, con lo hacelo por la mina desconocido pelinaranja y me de comí un viviendo con el garrón desconocido. y por Hacelo culpa por tuya ella. también me comí todo disfraz y fue lo peor que he visto en Yo toda no mi te vida. Fue el miré, yo no peor te humor de miré con todos. disfraz. No, sí, Yo no nos te quedé. miré. No, estamos en el chat, yo me acuerdo. Estamos en el chat de Facebook y estábamos diciendo, ah, ¿qué tal si nos miramos disfraz? Sí, ¿Qué tal pero esa yo no lo serie? Vi un par terminé. de Yo lo dropeé antes. Vos fuiste el que tuviste los huevos terminando el estómago. Yo no la pude terminar de ver. y fue malísima. Mira, la única escena rescatable, Al comienzo, claro. cuando están haciendo el coso para poder entrar a la ventana con la amiga, es genial esa escena. Claro, esa escena y el único personaje medianamente rescatable es la tsundere peli largo tetona. Tetona, sí, esa Claro, persona. que le gusta el arte en pixel, los juegos Los así en juegos 8 bits. pixelados. Sí, así que con eso se ganó el cielo para mí. Y de No. ahí nada más, pero no, todo el humor era un chabón rubio que se excitaba Gritando. cada No. rato que cuando le No, el pegaban. humor era el protagonista gritando y diciendo, mirá qué gracioso que soy, como grito, oh, mírame, era eso, nada Claro, más. y un montón de nenas como que haciendo, oh, so random, mirá. Ah, y hablando así del humor random, creo que vos te habías visto los primeros capítulos de la serie esta del chabón que se alquila el depto, que le empieza a Ay, oh, caer. sí, pero me ¿Cómo lo vi mierda es? después. No tengo idea el nombre, es este típico nombre de. De ¿Cómo novela mierda ligera decir? De larguísimo. novela ligera, mala, olvidable, y sí, hasta ahí nomás. Y es un garrón la serie. Y yo no la seguí viendo, y para colmo, cuando la bajé para verla, la puse en una carpeta que se llama Cosa Mala, y ahí la puse, ni siquiera sé el nombre de la serie. Claro, está la carpeta de los GIF con las reacciones y después está la carpeta de las series malas. Sí, no, imagínate, yo últimamente guardo así a lo random las mira. Tengo una que se llama Las cosas de las armas, El coso del este, El coso del conde de Montecristo, La cosa mala y así. Carpeta sobre las series donde mierdas pasan. Te juro. Por ejemplo, la serie esta, la de El Edén del Este, le puse El coso del este, porque no me acordaba cuando la estaba buscando la serie para verla. No me salía el nombre, y no me salía el nombre, y era y cuando trataba de acordarme, era algo del este, el coso del este, ese, hasta que pude conseguir la serie, dije cuando la guardé, dije a la mierda, quedó ahí. Por ejemplo, la otra, la de los pe la esta, la de Tokio Lo, Es, lo. les puse pescados dorados flotando por ahí. Yeah, porque era, me acuerdo que sé que de eso trataba la serie, así que la guardé de eso. Sí, yo de capítulo 3 no salía, así que voy a saber de Sí. qué fue la serie. La verdad es que deberías ir viéndola. Me dijeron que es divertida la serie, pero Sí, no sé. Wally te ¿Eh? dijo que es divertida. Sí, no, también Luciano me había dicho que estaba divertida ver la serie. Bueno, Pero. mira, a Luciano le gustó No Game No Life también, Sí, así bueno, que... lo vio. Todos vimos series malas, boludo. Dijo que la había visto, no dijo que le gustaba, guarda. No, 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 dijo que la vio y que estaba buena y que no era lo que parecía, que como dicen No, todos. no, después se cagó en todo cuando llegó lo último. Dijo, esto es una Ah, pija. fue como Wally que dijo, ah, vos sabés que Golden Time no era tan buena como yo pensaba que Bueno, era. eso es lo que te digo, el clásico que cuando está saliendo la serie es bla bla bla, porque sí, después no está tan mala, porque después termina la serie y no, fue una tremenda mierda, no tiene Sí, defensa alguna. bueno. No podemos decir nada porque nos pasó con la serie esta de las elecciones. Ay, Dios, sí, qué fea Que esa decíamos, serie. bueno, sí, era Tal entretenido vez porque es, sí, no, era tiraba divertida sus al cositas. comienzo, Pero pero no después fue sé, después, como, oh, oh, qué sí, vamos a garcha. meterte drama, vamos a hacerte que el personaje se lo quiera agarchar al protagonista y de alguna manera recupere y se olvide la Sí. memoria de un momento al otro, Ah, así como no le así. busquen la Sí. explicación, es horrible, es horrible.
Claro, bueno, sí, pero ahora, mierda, hay un montón de series odiables. Sí, pero ¿cuál fue el quilombo entonces? Hay un montón de series odiables, pero por alguna razón las series que están bien dibujadas y las que tienen son interesantes son los Lies of Lies, boludo. Esas claro. tienen toda la calidad encima. Se dieron cuenta ya de dónde hay que llegar, pero bueno, Kyoani siempre hace exactamente lo mismo, hace Slice of Life con nenas modas haciendo cosas muy con toda la calidad del mundo y siempre gana sus 5.000 copias, hay 1.000 copias. Hablando de vender muchas copias, ¿qué me decís de la animación de Persona ahora? La animación. Ah, está vendiendo como 5.000 copias eso. No sé cómo carajo hizo, porque bueno, sí, vamos a ponerte exactamente la misma serie, pero vamos a poner una Zelda encima con el personaje nuevo, haciendo como que habla con los otros, porque bueno, estamos reciclando las escenas de la serie anterior. No, y vamos a vender 5.000 copias. No creo que sea. No la vi la serie. Todos los que en vez de cosas váyanse a jugar el juego, jueguen el juego en vez de verse la serie. Pero no, aún así no creo que agarren y pongan una escena diferente a lo que fue la serie vieja, no creo que sean tan chotos, sino que hagan la serie de nuevo, no creo que sea ponemos una escena diferente porque acá está el personaje nuevo y después agarramos y seguimos con el personaje con la serie vieja, no creo que sean tan chotos así. Ni para cómo tenía sus errores de dibujo, como que estaba muy hecho a... No, está muy mal animado esa cosa. Y ahora sí vende un montón. Hasta me acuerdo la imagen esa que me pasaste que se come como media imagen. Se come el personaje que está súper cortado así. Está un personaje le falta un brazo y una pierna. Claro, no, sí, se nota que le están poniendo re poca gana porque mierda, de vuelta, animar lo mismo, no me jodan. Pero bueno, están ganando plata y va a salir Persona 5, así que es motivo para que saquen todo eso. Claro, está hippiadísimo en Japón. Sí, es más por eso que otra cosa, ¿entendés? Labios de vidrio, no te viste más, ¿no? Yo creo que ni la viste en Labios de nunca vidrio. Nunca la vi. Glasslip. Jamás la vi. Sí, jamás la vi eso. La viste de los pollos. La de los pollos, sí. Y dos capítulos nada más. Nah, no sé si vi el segundo, dos capítulos, qué enfermo que sos. Boludo, no trataba de ir una historia sobre nada. Y eso que me he visto varios proyectos del mismo estudio, ¿eh? Porque de viste que siempre que es... el mismo grupito que está cerca del mar y que se pone a hablar con... La serie de los pescados en sí, con pollos, boludo. Sí, no, la serie de los pescados, pero ahora que no son pescados, son con pollos. Jodas, boludo, no jodas. Es como el creador de Servant Service que dice, bueno, a ver, necesitamos, a ver, elijamos un laburo, a ver, colectivero. Bien, ya elegimos la profesión, ahora metemos un grupo de... Ahora hagamos los personajes divertidos y listo, la bosta. Claro, hagamos del trabajo en vez de hacer algo pesado, hagamos todo divertido, todo fun. Dios, bueno, qué carajo, yo te juro que hablando de eso, de series, que gente que labura en cosas, yo te juro que cuando vos me habías mostrado esa, la serie de mierda, esa, la de los trenes, boludo, la de Ray Ball, yo digo, bueno, va a ser un intento de ser balanceado o working, que esas dos series dentro de todo me gustaron, fueron divertidas de ver, pero mierda. Mierda, no. Una serie sobre trenes, ¿qué pija van a hacer? ¿Van a ser los personajes? Claro, me acuerdo antes de que se estrenara, estábamos preguntando, ¿no? ¿Qué mierda van a hacer en una serie de trenes? ¿Cómo hacemos para vender? Pongamos fanser, ponemos minas pelotas. No, sí, porque capítulo que sale, capítulo que las minas obligadamente tienen que estar en pelotas, porque el último que salió, creo que fue ayer, le hice zapping de vuelta y, bueno, están en la misión de que tienen que... hacer vigía de un personaje y re importante porque es un príncipe o no sé qué carajo. Y bueno, lo tiene que trasladar en tren. Bueno, como siempre, tienen que venir los malondones que lo quieren matar, qué sé yo. Y el protagonista parece que la mina se está bañando y la tiene que abrirle la puerta porque parece que se estaba asfixiando y se da cuenta que no era un hombre, que era una mina, estaba en pelota y se ponía No. Qué sé yo. Qué y después Dios. Está la típica, la otra escena donde. La escena del amigo. Claro, la escena del amigo que lo quieren matar al protagonista, que es re inútil, pero le cae el amigo que sabe el Kung Fu, el Jian y Chan Chun Ching. Ajá. No, eso es una cagada. Tiene el tren con las manos y todo se preocupa. Claro, el capítulo anterior el chabón había detenido el tren con su fuerza. Y mientras las minas se estaban enamorando del protagonista porque estaba dando un discurso sobre cómo tenían que detener el tren. Qué útil, ¿viste? Sí. Dios. Qué útil, vamos a enamorarnos de un personaje que hace exposición sobre trenes y no del chabón súper musculoso que trata de salvar nuestras vidas. No era así como funcionaba la cosa.
Definitivamente hay algo mal en ese universo, no sé qué, pero hay algo mal. Hay algo mal. No, lo peor de todo es que a mí me gusta el diseño de la mina, sobre todo el de la colorada, pero Dios, la serie no puede ser tan fea, tan horrible. ¿Por qué? ¿Por qué la cagaron tanto? Pero no me importa, no pienso volver a ver la serie. No es que no la cagaron, ya era mala de entrada. No, porque yo pensé que iba a ser algo así como Cosa, pero la super cagaron cuando se fueron con toda esa mierda de fans. Es como si a la serie, eso es lo que te iba a decir antes que me quedo olvidando. Es como la serie, ¿qué es lo que tuvo bueno, por ejemplo, Chaika, que no tuvo nada de eso? No tuvo absolutamente nada de fanservice o de mierdas o de escenas de baño. Ah, sí. Claro, otro de los puntos de Chaika, que mierda, no había fanservice. No necesitó tener fanservice para decir, yo te juro, cuando me miré el capítulo del manga, dije, esto va a ser puro fanservice, y lolis, y mierda. Claro, y la mierda de siempre. Yo te juro, cuando pensé, el anime no me lo vi por eso, pero de golpe saltaron con este y fue como, wow, bien, copado, no necesitó esto para hacer la serie interesante. En cambio, y ahí después tenés el otro ejemplo, que es Coso, que es Ray Walls, que es todo lo contrario a lo que quiere ser. No tiene absolutamente nada que ver con su trama, sino que es puro fanservice porque sí, fuck you. No necesitamos más motivos. No tenemos motivos para ser interesantes, así que vamos a meter puro fanservice. Claro, la gente se va a aburrir si metemos exposición sobre Trenes constantemente durante 13 capítulos, así que vamos a hacerle la serie más emocionante. No es como si la serie vaya de eso, no es como la serie trate de Trenes, pero aún así hagamos fanservice para hacerlo entretenido, Dios mío. Claro, y vamos a meter la pelirrosa tetona patosa. Y la tomboy tsundere colorada. Claro, y la tomboy tsundere, que es una patada de los huevos, pero aún así está muy buena. Hablando de eso, ¿no te viste ninguna otra más? Me hice zapping también de Akame ga Kill, que por lo menos... Vos me dijiste, mirate por lo menos hasta el capítulo 5 y después decime, ¿Sí? sigue siendo malo. Pasa que yo pensé los personajes 5 ya peleaban contra el loco este... Digo, que se moría la pastuda tetona esa, la altona, los anteojos que la mata el perro. Sí, la de las tijeras gigantes. Eso fue interesante. Yo cuando estaba leyendo el manga y pasé eso por primera vez, fue como, mierda, no me esperaba que se muriesen los buenos, pero aún así, ¿cómo no te lo esperabas? Se te metieron un flashback anterior diciendo como que, mirá, se está por morir, así que prepárate. No, sí, independientemente, cuando lo estaba leyendo, fue como, no me esperaba que... Y después dijo, bueno, se van a empezar a morir de a poco, y fue como sí, bien se van a empezar a morir todo, así que ya estoy preparado. Aún así, sí. Es Dead es la posta, boludo. ¿Son 5 vinos? Son 5 vinos y 3 dios y 4 onísamas. Y 16 vainilla eyes. Sí, te juro, créeme, escúchame lo que te digo cuando la mía es todo eso lo que acabamos de decir. Pero sí está rota, porque por lo menos los personajes estaban diciendo de que tenía. Dice que tiene el podercito de hielo. El hielito. Solamente tiene poder de congelar. Imaginación, por decirte, entre comillas, la imaginación, para no decir bullshit, con la que sale después la mina con el poder del hielito ese. No te das una mísera idea. ¿Con el poder del hielo puede congelar el tiempo, literalmente? Puede congelarte a vos, puede congelarte a todo, porque te pega con pedazos de hielo, puede hacer lo que se le da la gana con el hielo, Cookie. Vos no tenés imaginación por eso. Pero no, créeme, después vas a ver. Pero aún así es uno de los personajes más interesantes. Lo único que parece que en el último capítulo como que tiene pinta que se va a volver yandere, y espero que no pase. Espero que no la caguen. Y mira, con lo que me vino ofreciendo acá Mega Kill, la verdad que no me extrañaría. Sí, sería un garrón. Pero encima... lo único que me molesta es la serie, que yo la vi. Y encima, me comentaron que el protagonista se pone de novio con la pelirrosa. ¿Puede ser? Se pone de novio con la colorada, con la loli, Dios. No, Dios. La muerte. Es el cáncer en serie de mierda. ¿Por qué? Si tenés un protagonista de mierda con el que se pone de novio con el cáncer, ¿por qué? Claro, tenés lo mismo que ahora en Oimoto, boludo. ¿Qué te quejas? Exactamente la misma mierda. Tenés un personaje como el ese que le tira todos los galgos al chabón y qué sé yo. Pero no, me voy con el personaje más odiable del mundo. Sí, o por lo menos que Akame, que por lo menos le puede tirar onda y bueno. Sí, pero vos sabés que Akame después se vuelve medio inexistente porque no le da ni bola, está ahí nomás y mata gente, pero hasta ahí nomás. Claro, donde todos matan y ni Akame no aparece. Sí, y el título tiene la serie de ella, ¿viste?
Claro, bueno, bueno, igual es que tiene el arma más OP también, te hace un rasguñito No, sí, y te ese mata. flota. En realidad las espadas deberían funcionar así, no deberían tocarte bajo ninguna circunstancia. Acá en los shonen nomás que hacen que, un espadazo, nah, un espadazo no es nada. Tiene veneno, como el capítulo de Simpson, todo tiene ¡Oh! veneno. 7 capítulos después tenía veneno todavía, Claro, ¿viste? No lo mató. acá me tenés cuidado porque las cortinas también tienen veneno. Se chocan las manos, se mueren, ¿viste? Porque están envenenados. Claro, se chocan las manos No. la jefa y el tigre y se mueren porque tenían No, te veneno digo, también. los únicos personajes que me interesan de la serie son Raba, que por alguna razón es un pelotudo, pero me cae de gusto. La mina esta, la jefa, que es la del parche con el brazo meca ese. Edese y Akame, y hasta ahí nomás, porque me vi unas escenas de. Yo quería ver, por ejemplo, la pelea entre el chabón este, el gay que se acaba muriendo también. Y dije, a ver cómo la animaron, porque el manga por lo menos estuvo bueno. Y Sí, le fue mataron a la única. dos, tres ¡Mierda! piñas y se quedaron quietos. Y fin. Y yo dije, eso fue todo. Sí, fue una Eso mierda. fue todo. Fue dos, tres ¿Vos piñas viste? y ¿Vos al viste? fin. Le Fin. hiciste zapping al capítulo del anime, ¿no? Me vi la parte, yo dije, quiero ver la parte en que pelea, en la que se muere el pelado y que el prota consigue la Hacen armadura. así Consigue la como que están. armadura, le da una trompada al malo, lo mata y fin. Y yo quedé como. ¡No! ¡Boludo! Estaban agitando los brazos y metían lucecitas. Y eso era la animación de la pelea. Wow, culiado, digo, no. Es como, en serio, no me puedes hacer una pelea más interesante. Fueron, ya sé que tenés un poder grosso, pero no me vengas con dos piñas y fin, y a la mierda, y una escena estática del personaje muerto así, digo, ¿qué Ajá, carajo? lo dijiste, lo Lo dije, porque admitiste. lo hacen con todos los personajes, con todas las muertes hacen esa escena estática. No me molesta la escena estática como para decir terminó, pero me hacen la escena Terminó. estática cuando uno que le da un golpe y el chon queda tirado, la escena estática es porque ha muerto, y vos decís, ¿en serio? Eso fue todo, y ahí murió tu pelea. Güey, wow, Yo te, no cómo estamos sé. gastando, cómo estamos ahorrando, loco, la Bueno, verdad. yo te advertí. Sí, pero la verdad es que esperaba más de las peleas, es lo único, es como dame más peleas. Claro, o sea, Pero mierda, sí, no. no me ofreces personaje, no me ofreces historia, sos muy filoso, mierda, dame peleas por lo menos, no. Y Son muchas encima, escenas de nada. claro, y encima el soundtrack para hacer algo de Taco Iwasaki que está siendo bastante meh también. Es la típica. ¡Ah! Y te meten ahí los bombos ahí sonando de fondo. No sé, pero yo la verdad que sigo leyendo el manga porque ponerme a ver la serie nueva ahora es como, no tengo ganas, la verdad. Claro, este es uno de Más esos que nada pocos casos sabiendo que decía esto. vayan a leerse el manga. No, da lo ¿O mismo no? porque yo a mi punto de vista es como yo ya comencé a leerla y ya verla ahora Claro, y y más ya. sabiendo que no son peleas interesantes, que no hacen ni siquiera peleas, si fuese por las peleas, por lo menos, pero si ni siquiera es por eso es como, qué fiaca. La serie Ah. la trama, o sea, la trama para verla es para pasar el rato, no es nada de otro mundo, sino es como a ver, pasó esto, bla, 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 listo, a otra cosa mariposa, listo, pero no es algo que realmente querés estar dependiendo, como diciendo, esto es la mejor cosa del mundo. Me pasa con Hunter x Hunter que, bueno, ya me vi la mayoría de la parte de la historia, va, historia entre comillas, tengo que buscar a mi papá, vamos a hacer Trama, cualquier otra cosa. trama, por favor. Trama, trama. La trama puede ser pelotuda, pero sigue siendo trama. Y bueno, me seguí viendo los capítulos por internet y ya está por terminar, así que bueno, le voy a terminar de ver, faltan 3 capítulos para que termine también. ¿Va a terminar o van a dejar de Sí, animarla? van a dejar el anime porque ya se está acercando el manga y bueno, el manga está pausado para. Dios, vos sabés que es horrible ese manga, el de Hunter x Hunter. Vos viste las capturas Sí, que vi Dios. varios, sí, Es ya sé. cáncer ese, es como vos agarrás Pain y dibujás y vos pensás que Shingeki no Kyojin era feo como lo dibujaban, por favor, boludo. Rescatate, Cookie. Un par de líneas de fuga para hacer unas casitas antiguas Dios mío, no. y ya está. ¿Qué carajo? Es horrible. Ay, ay, ay. Y de ahí no tenemos más nada para comentar. No sé si vos, A Francisco, tenés una ver, cosita no más. sé, a ver, entretener a la gente mientras pienso, a ver, contarles algo. A ver. Bueno, qué sé yo. Love Station, por alguna razón a Wally le ha estado encantando porque dice que es una serie muy graciosa. No sé si ustedes la han visto. Pero, ojo, yo estoy leyendo un blog y con las cosas que me dice Walter, me dice que está muy gracioso. A mí, yo, por ejemplo, no la vi porque, bueno, me chocan los diseños, Ya los hoy se personajes. excusa, sí.
los diseños de los personajes que son muy feos. La verdad que se me hacen muy feos. Pero no, no me he visto ningún capítulo como para decir, ah, mira, está, es gracioso. ¿Y qué? ¿Te vas a arriesgar? ¿Le vas a dar la oportunidad? Quizá que le dé una oportunidad. ¿Y igual que Sabaebu? No, no, Sabaebu es una cosa como que... Vos me dijiste, mira por lo menos los primeros tres capítulos. No, mirate primero el primer capítulo, aunque sea. Claro, mirate el primer capítulo para ver si te gusta o no, pero mierda, yo quise y hay algo internamente que me decía, no, no lo hagas. No lo hagas, ¿eh? Es como un chip que ya tengo ahí integrado que me dice, por favor, no lo hagas, no, no lo mires. No, a mí, yo lo empecé a ver, yo dije, esto va a ser horrible, esto va a ser horrible, esto va a ser, oh, Dios mío, es divertido, es gracioso. Oh, esta mierda es divertida. Esta mierda es basura, pero es divertida. Ya te expliqué las razones por qué es divertido. Dale una oportunidad que le vas a dar. Le vas a dar una oportunidad a una serie ya hoy y no le vas a dar una oportunidad a una serie que puede ser divertida de entre minas cagándose a tiros con sangre. Por favor, ¿qué es mejor que eso? Que minas moe cagándose a tiros y que sale sangre y tripas por todos lados. Mira, si Chaika gustó, todo puede valer. Sí. Todo puede ser. Si una Loli puede ser no hartante y puede ser divertida de ver, puede ser que sea entretenida de ver esta serie, ¿no es cierto? Claro, Maji Moji Rurumo también puede ser divertida. Oh, no, no. La verdad es que las series con folclore. No, las series con folclore, ponja y cosas así no me gustan. No me gustan. No es de solo folclore japonés. Es la serie esta de la bruja. ¿Bruja? Ah, vos la viste esa. Yo pensé que sí, me decías la otra que era como Momo algo, esa. Sí, no, esa Momo King's World. Sí, bueno, viste esas clases series con folclore y cosas japonesas y todas sí, minas. No me gustan esas sí, cosas. Sí, mira, nací de un melocotón y ya está. Todo lo demás es morbo. Bueno, ¿qué decías vos de cosas de la serie esta de la bruja? Pero vos la estás viendo Rurumo, esa. Claro, me vi los primeros tres capítulos porque, bueno, me daba una sensación a Midori no Hibe, a retro, a Midori no Hibe, porque, bueno, el protagonista tiene una onda a él. Ajá. Y la serie tiene todos los arquetipos habidos y por haber, como si estuviera viendo una serie de hace como 7 años atrás. Sí. Tiene morbo, tiene lolis, tiene una mina autista, el protagonista que es pervertido, pero bueno, resulta que con la mina que conoció no quiere ser pervertido, pero con todas las demás minas sí lo es, porque dentro suyo es purista y amable. Claro, claro, mierda. Che, bueno, es horrible la serie, ¿no? Vi hasta el 3 y, o sea... ¿O te gustó? Vi los primeros dos capítulos completos. Ya después el 3 lo fui salteando y de ahí le fui haciendo más zapping. Más distanciado del tiempo. Ajá. De la línea de tiempo del video. Y de ahí la dejé de ver porque era demasiado, demasiado che, de género. Che, ¿te empezaste a ver la nueva Monogatari? No la he visto todavía. La tengo ahí para ver con los subtítulos, todo, pero no la he visto todavía. Yo capaz que espere la versión Blu-ray para verla recién. Para que le cambie los efectitos de luces, nada más. Y más filtros y mierdas. Y más filtros de luz, porque es lo único que cambian. Vos ve la comparación de la versión TV con la versión Blu-ray, lo único que ves es lo que cambia la escenografía. ¿No? ¿No hay cuellos más torcidos todavía? Claro, hay cuellos más largos, para más placer. No hay, ¿cómo se llama? ¿Guindo? ¿Gimbo? El chabón que hacía Jimbo. Jimbo, ahí está. Jimbo. Tu amigo. Eso me hace acordar que todavía tengo que ver F Tale of Memories. Es divertida. Salvo que un capítulo que a vos no te gusta, porque ¿cómo pueden agarrar y ponerme el capítulo en blanco y negro? ¿Cómo sí. osan ponerme el capítulo en blanco y negro? Malditos, deben morir. Malditos, porque no voy a leer manga porque quiero ver todo en colorcitos y con sonido. ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me animan algo y me lo ponen en blanco y negro? ¿Qué carajo? No, ¿qué claro, carajo? Porque queremos ser profundos y queremos ser bastante conceptuales y por eso te vamos a hacer un capítulo en blanco y negro Shaft, completamente. ¿Qué esperabas? Es motherfucking Shaft. Le encanta joder con los colorcitos y hacer cosas locas. Sí, lo sé. De estudio de mierda. Pero mierda que me gusta lo que hace. Sí. Aunque vos, ya están cansando con la misma cosa una y otra vez. Sí, más o menos. O sea, Shaft lo que tiene es que cualquier cosa que agarra la convierte en oro. O sea, una mierda horrible como Nisekoi, o sea, algo muy polenta como Bakemonogatari, o sea, algo muy divertido como Arakawa Under the Bridge. Pero...
La serie que agarra dice, voy a agarrar esta serie pija, voy a hacer que los personajes, le voy a meter colores locos, voy a doblar cuellos y voy a ganar millones. Y muy bien, vamos a vender, vamos a imprimir billetes de un trillón de dólares. ¿No le pasó, cómo mierda se llama esta horrible serie que habíamos dicho de que... Mecaco City Actor. Sí, Mecaco City Actor, que si hubiese salido primero que Bakemono, tal vez le hubiese ganado a Bakemono. Sí, yo creo que fue la serie más mal animada que han tenido de la historia de la estudio. ¿Y qué onda? ¿Y vendió mucho eso? Y vendió, boludo, 9.000 copias. Eso es mucho. Culiado, para la medida que generalmente se vende, es muchísimo. Si te estoy Persona 5, Persona 5, sentimes. Persona 4. Ah, pensé que me habías dicho 50.000 copias de Persona 4. Culiado, no, tampoco, no, 5.000 copias vendió Persona 4. Eso ya como, estamos bien, muchachos. Bien, tenemos para llegar a fin de mes. Vamos a poder comer, además de arroz, un par de galletas de agua. Pobre lo de Ping Pong, se ve al cabo de hambre, boludo. Uy, sí, no, se y la de los terroristas también está para cagarse de hambre, pero ¿sabes qué? Se lo merecen, porque la serie es mala, es muy mala. Mirá, te tiramos toda la calidad del mundo, pero te vamos a tirar una historia de mierda con personajes que a nadie le importa. Bueno, pará. Y antes de, ¿cómo se dice? ¿Qué mierda? Ah, sí, ¿te la vas a ver la serie esa? La de Shaft, la de los colores locos, EF. Sí, 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 la tengo que ver. Me rompiste la bola cada rato y... ¡Mentira! Y te lo dije un par de veces y hablé un par de veces, pero no fue algo como que conversación, comenzamos a hablar y, che, ¿sabés que no te viste EF todavía? No, no fue tan así. No, de alguna manera siempre surge ese tema que me decís que me la tengo que ver. No. Tenés que ver. No te viste White Album. No puedo esperar mucho de vos que te veas esa serie. ¿Cuál es tu problema? ¿Me la spoile? No me importa, sos un culiado. No te viste la mejor serie de romance del 2013-14. Puto. Algún día me la voy a ver con todas las otras 23 series que tengo ahí en lista. La verdad. Eso vale. Fue, bueno, muchachos, eso fue el podcast. El podcast número 15.5. La verdad es que vamos a hablar 20 minutitos o 30, porque digo, estábamos hablando antes de iniciar esto y estábamos diciendo, mierda, somos dos, no está Wally, no hay nadie. Así que bueno, vamos a hacer un podcast chiquitito ya que somos dos. Y hablamos boludez un ratito nomás y bueno. Claro, y no, pum, 1:20. Bueno, tienen para rato. Así que bueno, tiene para distraerse el fin de semana. Tenés para cumplir con tu objetivo. Bien ahí, Cookie. Claro. Estoy orgulloso de vos. ¿Tienen que hacer la tarea o tienen que armar todo el desastre que tienen en la pieza? Ahí tienen el podcast al número 15.5. Bueno, así que vamos a ir saludando a toda la gente. Bueno, ¿cada uno por uno o espero un saludo general? ¿Cómo hacemos? No, saludo yo a todos. Ah, bueno, vale. Por un lado lo tenemos al señor Francisco Colucci, ingeniero misionero. Por ahora estoy televisionero. Bueno, gente, un gusto, nos estamos viendo, pórtense bien, no, coman fruta y verdura. Y por el otro lado lo tienen a Cookie José, chao, y nos despedimos. No, fue un chiste demasiado peloto, así que con eso cierro, gente. Espero que el podcast les haya sido entretenido y con eso nos veremos hasta el próximo video, que no sé cuándo será, pero así nos veremos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chicos! ¡A putos! ¡Putos! ¿Qué hay? Claro, Jesús. ¡Ay! ¡Uy, se me cayó todo! Me acabo de dar un porrazo acá. Viste, bajo que te hace caer de culo. No puedo hablar más de él porque pasan cosas malas, viste.